mejor de la vida llega por sorpresa, al igual que cada una de las series que te presentamos a continuación en Night Trending TV desde Godiland. El curioso. Se dice que colecciona historias extrañas. Si escuchas su silbido, sabes que algo inquietante está a punto de suceder. ¿Y si te dijera que puedes tener el poder de controlar a tus padres? A jugar. Aquí nadie te rechazará. Lo que otros consideran raro, nosotros consideramos un don. No es trampa. Es ganar sin esforzarse. ¿Lo conseguiste? ¿Buscas a alguien? Mamá, está pasando algo muy raro. Piénsatelo dos veces. ¡Aléjate de ese pozo! Nunca sabes quién puede estar observando. ¡Madre! No te atrevas a dejarme aquí. ¿Buscas esto? Tus acciones tienen consecuencias. Hazlo otra vez y serás castigado. Creo que ahora King Lestix quiere vengarse. Quiero que los dos descansen. ¿Y si tengo una pesadilla? Podemos con cualquier pesadilla que tengas. ¿Y si sueño que nos mandas a la oscuridad y nos lastimamos? ¿De verdad? ¿Y qué pasa si yo tengo tanto miedo de la oscuridad? ¿Que me enveneno? Por años y años, hasta que mi sangre sea veneno. Y mi corazón se rompe por la mitad y no siento nada feliz. Hasta que no soporte más y tenga que morir. Hasta que esté en una camilla plateada, con la quijada cosida. ¿Nos despertarías de ese sueño? No somos como todas las familias. Somos distintos. Por el sitio en el que crecimos. Hill House. No estaba loca. Tampoco tu hermana, ni tu hermano, ni tú. Es la casa. Pues más, cariño, yo te despertaría de ese horrible sueño. Drácula está muerto por mi mano. La de una oradora. Y la del último de los Belmont.
Los humanos están en completo caos. Pueden ver. Escondiéndose en villas y siendo cazados por criaturas de la noche. Cerramos ese corredor y bebernos a los humanos para siempre. La raza humana es venenosa y corrupta. Y debe ser exterminada del mundo. Dice que un día el infierno se vaciará y el viento sacudirá sus puertas. ¿Tienes alguna sugerencia? Déjame encargarme. ¿Estás seguro? Sí, soy un hombre simple con placeres simples. Toda la situación es un maldito caos. Mátalos a todos, forjador maestro. Traer el infierno a esta tierra desolada. Saifa, ¿me apoyas? Siempre. Regis 753, aquí torre de control, cambio. El avión está oscuro, se está apagado del todo. Nada de luces ni radio. Están todos muertos. Oh, Dios mío. No hay signos de lucha. Ni signos de agentes químicos. Todas las persianas de las ventanillas están bajadas excepto esta. ¿Qué es esto? Ese patrón está por todas partes. ¡Hay supervivientes! Me llamo Efraim Goodweather y soy jefe médico del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. 206 pasajeros han muerto y no sabemos por qué. 4 pasajeros han sobrevivido y no sabemos por qué. Las ratas no emigran así. Algo las está sacando de sus nidos. Tengo un ruido en la cabeza. Es como un eco. Esto reescribe la biología humana. Están en estado letárgico, pero infectados, y en un determinado momento de repente despiertan. Como una oruga convirtiéndose en mariposa. Están sufriendo una metamorfosis, y cuando despiertan son algo completamente distinto. Existe un episodio de contagio masivo apoderándose de Nueva York. ¡Marchaos! ¿Es tan grave? ¡Estás asustando! Yo también lo estoy, nunca había visto nada igual. Esa enfermedad antes. Todos los pasajeros de ese avión deben ser destruidos. Lo que nos estamos jugando es el destino de la raza humana.